El tercero de los Calcaño te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Rule Britannia, Britannia rule the waves, Britons never 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 shall be slaves. Ese canto bélico del siglo XVII, XVIII, decía que Britannia dominaba las mares y que los británicos jamás serían esclavos. Pues hoy nos vamos a trasladar, dado que Picone quiere viajar, no a las contaminadas aguas del Sena, sino a la contaminada tierra británica, donde los británicos ahora sí son esclavos, pero son esclavos de su propio sistema financiero. Y al ser esclavos del propio sistema financiero, al empobrecimiento generalizado, al desmantelamiento del estado de bienestar, a la baja de la calidad de lo que fue otrora un excelente servicio de salud, como el National Health Service, creado en la segunda posguerra, nos vamos a interiorizar de lo que está sucediendo y lo que no sale en los medios argentinos, que es una, ¿cómo decirlo?, unos disturbios, una violencia generalizada de índole racial. Es decir, hace unos días ocurrió un crimen horrible en la ciudad de Southport, en Inglaterra, en el cual una persona apuñaló a tres niñas. Tres niñas que tenían 6 años, 7 años, 9 años, que fallecieron, por desgracia, a causa de este hecho, que fue cometido por Axel Rudacubana, de 17 años, que nació en Cardiff, en Gales, y que cuyos padres eran de origen de Ruanda, pero Axel Rudacubana es totalmente inglés. De inmediato, las redes sociales dijeron que esta persona, el asesino, era un inmigrante ilegal que había llegado en un barco, que era musulmán, que estaba en la lista del MI6, de los servicios secretos ingleses internos, e inmediatamente bajaron a la calle turbas de blancos para agredir a todo lo que no fuera de color blanco, en especial si era efectivamente musulmán. El 30 de julio los disturbios estallaron en Southport, al norte de Inglaterra. El 31 de julio ya había multitudes en Harlepool, en Manchester, en Londres, en Aldershot, que atacaban mezquitas, que se peleaban con la policía, que llegaron incluso a pelearse cerca de Downing Street, donde está el primer ministro. El 2 de agosto, estos blancos racistas, estos fascistas, esta gente de extrema derecha, atacaron una mezquita, sitiaron una comisaría, quemaron autos en Sunderland y en Liverpool. Al mismo tiempo, gritaban eslóganes fascistas y hacían el saludo romano, es decir, el de los nazis. El 3 de agosto siguen los disturbios en Belfast, en Hull, en Stratford Kent, en Bristol, donde esta extrema derecha se enfrenta a la policía y sale a la casa de musulmanes, por supuesto, pero también de refugiados. Hay hoteles de la cadena Holiday Inn que reciben a personas, a inmigrantes, que piden asilo en el Reino Unido y que son alojados allí mientras se resuelve su trámite. Bueno, atacaron los hoteles, intentaron quemarlos, ¿no?, con la gente adentro. El 4 de agosto, en Middlesbrough, en Bolton, en Rotherham, en Weymouth, además, atacan estos hoteles, intentan quemarlos. El 5 de agosto,
en Belfast, en Darlington, en Plymouth de nuevo. Le tiran ladrillos a la policía, le tiran con fuegos artificiales, y hay unos 500 detenidos. El primer ministro inglés, Keir Starmer, que es del ala derecha del Partido Laborista, le dijo a la comunidad musulmana de Inglaterra, que es importante, que los iba a cuidar. Inmediatamente Elon Musk le contestó: ¿por qué no cuidar todas las comunidades? Inglaterra está en guerra civil. Dijo Elon Musk. Y es aquí donde entra una cuestión bastante interesante, que es la polarización generalizada por los algoritmos. Entonces, mediante la justa cólera que puede invadirlo a uno y la tristeza por el asesinato de estas tres nenas, esa mezcla de enojo con desinformación fue lo que creó la punta del iceberg de por qué en el Reino Unido, en la parte inglesa del Reino Unido, recordemos que estaba compuesto por Gales, por Escocia y por territorio ocupado de Irlanda del Norte, como también Escocia, se agarraron a patadas, blancos, pobres, contra inmigrantes o supuestos inmigrantes, en base a informaciones falsas de la red, en base de Twitter en particular, y se armó una pelea entre Elon Musk y Keir Starmer, porque Elon Musk lo tildó al primer ministro británico de doble vara Starmer, precisamente porque no había reprimido, según Musk, con la misma virulencia, a manifestaciones pro-palestinas que habían ocurrido dos semanas antes en el Reino Unido. Esta extrema derecha, además, que se nutre de X Twitter como si fuera agua, tiene varios voceros. Uno de los voceros se hace llamar Tommy Robertson, pero no es su verdadero nombre. Fue el creador de la Fuerza de Defensa Inglesa, un grupo que no se sabe si está activo o no, pero aparte de ser un personaje turbio, con antecedentes judiciales, preso por estafa varias veces, es la expresión misma de la islamofobia. Es el odio a todo lo que tenga, de lejos o de cerca, que ver con el Islam, que ver con los musulmanes, con los inmigrantes, con los ingleses de origen también de otros países, pidiendo directamente la deportación en masa. Basta es basta. Nos van a ser más, tienen más hijos, van a ser más, nos van a ganar las elecciones. Por supuesto, ¿de quién es la culpa? De los políticos, que no hacen nada. Entonces se crea un caldo de cultivo, muy parecido al de la Argentina, en el cual, gracias a las redes sociales, a la mezcla de enojo y desinformación, en la cual participan también figuras de la televisión, no hay musulmanes buenos, decía una presentadora estrella de la televisión inglesa, también diciendo que el asesino era un inmigrante ilegal que había llegado en barcos. Pero no es cierto que los políticos no hayan hecho nada. Sí, sí, los políticos ingleses, sobre todo los conservadores, hicieron y mucho. Por ejemplo, el ex primer ministro conservador de Inglaterra, Rishi Sunak, la versión local de Gunga Din, un verdadero cipayo, podríamos decirlo, de ascendencia hindú, de tipo que viene de la migración, en realidad decía hay que parar a los barcos, ¿no? como si hubiese una armada de barcos llenos de inmigrantes ilegales que en cualquier momento llegan a los blancos acantilados de Dover. Una de las propagandas más terribles de los conservadores era mostrar cómo los laboristas en una playa preparaban con alfombra roja
la llegada de los supuestos futuros inmigrantes, diciendo esta es la política de los laboristas en inmigración. Claro, Rishi Sunak, hijo de inmigrantes, lo que quería era deportarlos a Ruanda, era comprarle a Ruanda un lugar para depositar a los inmigrantes. Una deportación, al mejor estilo, trata de esclavos. En esta cuestión racista, Rishi Sunak no estaba solo. También tenía el apoyo de toda la extrema derecha del Partido Conservador, lo que es mucho decir, y tenía una ministra del Interior. Tenía una ministra del Interior llamada Suella Braverman, que era hija de inmigrantes. Era hija de inmigrantes y es la que se le ocurrió deportar a todos los inmigrantes posibles, rajarlos. Terrible eso. Digo, a ver, el cupo de género o el cupo de étnico acá no funcionó. Entonces eran hijos de inmigrantes que lo único que querían eran rajar a los inmigrantes. Tanto que esta señora Braverman fue ministra del Interior de Rishi Sunak y definía las protestas pro-palestinas por toda la cuestión de Gaza como protestas de odio. ¿No? Muy interesante ver esta cuestión según la cual los israelíes son buenos y los inmigrantes, los ingleses, hijos de inmigrantes o nietos o bisnietos de inmigrantes, que son pobres, son la causa de todos los males. El mal que aqueja al Reino Unido es la inmigración, según ellos. No las políticas de ajuste neoliberales, la privatización, la flexibilización laboral, la entrega de recursos, la desindustrialización que comenzó Thatcher y perfeccionaron los demás gobiernos, pero han encontrado un chivo emisario. Es la casta de ellos, ¿no? La casta son estas hordas supuestas de inmigrantes que van a arrojarse sobre el noble pueblo blanco inglés, que cuando uno ve la foto de Rishi Sunak o de la señora Braverman, esto con Ricardo III no pasaba. El asunto es que, gracias a las redes sociales, este personaje, por ejemplo, Tommy Robinson, del cual mencionamos, no vive en el Reino Unido. Está refugiado en Chipre porque si entra al Reino Unido lo arrestan por chorro, por falsificador, por estafador. Oh, pero en Chipre, ¿qué hay? Bases militares inglesas. ¿Y qué hace el señor? Tuitea mensajes de odio, por supuesto, contra la comunidad musulmana. Elon Musk hace 2 años le sacó la posibilidad de... O le sacó Elon Musk en un momento, no sé si hace 2 años, pero le sacó la posibilidad de seguir tuiteando y ahora la puso de nuevo. Le dio de nuevo permiso. Es decir, hay una cuestión entre Elon Musk y Keir Starmer, no porque Keir Starmer sea bueno, es la versión aburrida de Tony Blair, pero hay una cuestión, hay una pulseada de las redes sociales, de X Twitter sobre todo, para identificar al enemigo de todos los males, y precisamente por eso, elegir la violencia, la expulsión, la deportación en masa, al mejor estilo de los europeos de los años 30. Poco se habla de esto en nuestros medios, por supuesto, porque en Europa todo es lindo, y el agua del Sena es potable, pero pone de lleno la cuestión de la alienación de una parte de los sectores populares ingleses blancos que ven a su enemigo en el otro pobre, quizás de otro color, pero no en el capital que realmente los está explotando. Ustedes son ingleses antes que obreros, parece decir, o antes que trabajadores, o antes que precarizados, o antes que desocupados. Y entonces estas masas blancas salvajes se abalanzan sobre los inmigrantes en todas las ciudades que mencioné, creando efectivamente un clima de guerra civil.
Para terminar, diremos que en los afiches del subterráneo de Londres hay un gran afiche donde están las banderas de todos los países colonizados por el Reino Unido, y con un eslogan muy simple: nosotros no vinimos al Reino Unido, el Reino Unido vino a nosotros. Muchas gracias.